Juan, entonces, ¿qué nos vas a mostrar? Las piezas que hicimos en el curso de SolidWorks. Perfecto. Bueno. ¿Esto qué es? Un soporte. Soporte. Muéstrame, por favor, el plano. Excelente. ¿Ese es un soporte de qué? Ok, es una pieza simplemente. ¿Listo? Listo. Rótala, por favor. Listo. Muéstranos el otro, por favor. ¿Qué es eso? Es una rejilla de lavadora. Ve, nevera. Nevera. ¿Ese tiene plano? ¿Tiene? No, no tiene plano. ¿Cómo es la fabricación de ese? Se va haciendo el como una especie de plano en 3D. Ok. Ese es el plano, básicamente. Uh-huh. Listo. Esta no es la otra. ¿Esa es una? Una lima. Una lima. ¿Qué planos maneja esa? Maneja 6 planos. Acá en el mango. ¿Nos otro mostrar? Acá y otro acá. Muestra número, por favor. ¿Cómo es que se muestra esto? Están 6 planos. 6 planos para poder crear el mango. Sí. Excelente. 7 con los de estos huecos. 7. Excelente. Y 8 para crear esto. Listo. ¿Qué otro tienes? Un ring. Qué calidad de ring. ¿Puedes mostrar el plano de ese? No tiene eso. Ahí está el problema, pa. Tiene puros partecitas, ¿sí o no? ¿Cuántas partes componen ese ring? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 partes. Excelente. Muéstrame la cara anterior del ring, la otra. Excelente. Muy bien. Te felicito, Juan. Gracias. Eres un diseñador junior excelente. Uy, falta uno. El carrito. Con movimiento. Acércalo un poco más, por favor. Principio como de los trenes, ¿no? Ya. Excelente. ¿Tienes plano de ese? No. Okay. Porque son 1, 2, 3, 4 piezas. Por separado. 4 piezas por separado. Okay.
Muy bien, Juan, te felicito.